cómo es esto de estar en contra de la toma del colegio y tratar de llevarlo un poco más allá del pensamiento, ¿no? En cómo es la organización de ustedes, de cómo la tienen prevista para llegar a un nivel masivo para que lo puedan entender de una vez por todas. Bueno, te pongo un contexto entonces. Dale, por favor. Bueno, si bien ahora hay tomas de colegios, podremos decir que no fue tan grande como hace un par de años, ¿o no? Sí. Sí, ya viene suscitando bueno, ese reto. Sí, ahí se empieza a formar una agrupación llamada, una agrupación apartidaria llamada Estudiantes Organizados. Sí. Que bueno, que precisamente lucha por la apertura del colegio, por el derecho a la educación. Tal cual. Y todo de forma totalmente independiente. En Buenos Aires ya tiene una mayoría de colegios. Uh-huh. Trabajando con los chicos. Sí. Y ahora estamos queriendo instalarnos en Córdoba. Está bueno. Ya estamos hablando con un par de colegios, por el momento son 10, hace poco que hemos comenzado, y ya el próximo martes, miércoles, tenemos una reunión para seguir organizándonos. No tiene ninguna baja de línea la agrupación, es uh-huh. totalmente independiente. Hay pensamientos muy diversos. Nosotros peleamos justamente, principalmente por escuelas abiertas, el derecho a estudiar. Obviamente. Pero también para solucionar los problemas de los estudiantes. Por supuesto. ¿Ustedes están más o menos nucleados o avalados de alguna forma, para decirlo, de parte de los padres, directivos del colegio? ¿Tienen un apoyo de parte de ellos o tienen que enfrentar directamente a los alumnos y explicarles, mira, esto es así, así, así? O sea, como quien dice, sí. Como... terminemos con esto de una vez por todas. Sí, de los dos métodos, digamos, principalmente eso, buscar la voluntad, viste, del estudiante. Sí. Que por suerte hemos encontrado una buena respuesta. Sí. Chicos que están hartos de la situación del país. Uh-huh. Chicos que se quieren ir, y bueno, en Estudiantes Organizados, yo por lo menos veo una de las luces de esperanza, digamos, bueno, ¿no? Está bueno. Es decir, bueno, hay gente que quiere cambiar verdaderamente las cosas. No, seguro. ¿Y de parte de los padres? ¿O los directivos del colegio? No, también hay buenas respuestas. Hay veces que no, hay veces que los directivos se oponen a todo lo que sea agrupación. Claro. Todo este tipo de cosas. Claro. Pero nosotros... ¿Están a favor de ellos? Estamos a favor de ellos. Claro. Estamos a favor de... Nosotros lo que más queremos es que el ciclo lectivo siga. Claro, y que haya una buena relación entre los directivos, profesores y alumnos. Ir a mediar. Claro. Nosotros queremos mejorar el sistema educativo. Bien. Y justamente saltamos cuando hay la toma de colegio, porque nos parece gravísimo negar la educación a chicos, digamos, claro. Hoy en día con la situación que tenemos. Claro, aparte tuvimos años de pandemia, mucha pérdida de tiempo también ahí. Cosas que no funcionaban con la tecnología, con parte de los sindicatos de los profesores y ese tipo de cosas, ¿tienen algún respaldo de ello o directamente no se meten? Tenemos una relación, pero nuestro foco va principalmente a los estudiantes. A los estudiantes. No quieren hacer algo no gubernamental. Claro, exactamente. No dependemos de nadie. Bien. Y sin embargo, así ha crecido muchísimo la organización. Ya tiene presencia en varias provincias. Bien. Y nada, no dependemos de nada, ni de ninguna federación, de ningún partido, de ningún partido. Está bien. Ningún gremio, nada. Uh-huh. ¿Y cómo lo van nucleando esto ustedes? ¿Cómo lo van sosteniendo? Por el momento, bueno, esto, a ver, en Buenos Aires comenzó, te cuento cómo comenzó. Dale. Simplemente. Buenos Aires empezaron en el 2020 empezaron las quejas con el pedido de reabrir los colegios. Sí. Y uh-huh. bueno, ahí empezaron a formar figuras y empezaron a nuclearse los chicos siguiendo el reclamo. Uh-huh. Y dijeron, bueno, hagamos una agrupación, se formó Estudiantes Organizados. Uh-huh. Yo hace poco acá en Córdoba lo conocí a Valentino Fontau, me trajo la propuesta, a mí me encantó. Vos sos un ex alumno, ¿no es cierto? Yo soy del colegio San Antonio de Pablo. Ah, seguiste haciendo el secundario todavía. Perfecto, bien. No, ¿no? Yo ya terminé el secundario, pero... Claro, pero fuiste al colegio de San Antonio de Padua. Claro. Ah, claro, bien, claro, bien. Sí, contame. ¿Y qué te pareció la idea que te ofrecieron? ¿Te gustó? ¿Te simpatizó? Sí, bueno, y nosotros acá en Córdoba con otros chicos también estamos coordinando
bueno, estamos organizando a los estudiantes, digamos. Claro. Estamos invitando a reuniones, motivándolos para que luchen y ellos sean los protagonistas, ¿viste? De la agrupación. Claro, ¿viste? Claro. Bueno, si bien el ciclo lactivo ya prácticamente está llegando a su final, ¿no es cierto? Ya concluido, sí. Pero para el año que viene tienen algunas propuestas nuevas, diferentes, como para poder darle vuelta a la tortilla, como quien dice, ¿no? Sí, el año que viene, si este año estamos metiendo pila, el año que viene va a ser el doble. También nos preocupa un poco el tema de las elecciones, porque muchos partidos se van a querer meter en los colegios. Entiendo, y saber que partidos políticos con intereses sumamente, o sea, intereses propios, quieran lavarle la cabeza a los chicos. Tal cual. La famosa promesa sin cumplir, que te prometen y te dicen lo que van a hacer, pero nunca llega. Sí, totalmente. De todas formas, dentro de nuestra agrupación, los chicos piensan todos totalmente diferentes. Claro. Pero bueno, todos luchamos por un mejor sistema educativo para conseguirlo por las vías correctas y por, digamos, tener que cada uno tenga el derecho a estudiar. Perfecto, me parece perfecto. Santiago, para ir redondeando un poquito, ya fuera de todo lo que vos y las agrupaciones están haciendo para que puedan tomar conciencia los chicos de que, bueno, el colegio es algo útil, porque al último se das cuenta cuando llegan los años, de que te dice, pucha, cómo no seguí estudiando, qué macana, cómo no hice tal cosa, ¿no? Te arrepentís tarde. Más allá de eso, viste que llega el Mundial ahora. Llega un Mundial que donde, bueno, ahí se va a cortar mucho más el ciclo lectivo, porque bueno, la mayoría de los partidos son a la mañana, muchos colegios van a poner para que puedan ver los chicos, para que no se vayan a otro lugar y no falten. ¿Hay algún acuerdo de que no en algunos colegios? Escuché que en algunos colegios dicen que no les conviene tener el partido, pero tenemos los chicos que no preferir que estén en su casa, que se queden, que no vengan al colegio. ¿Cómo lo plantean eso ustedes? Y el planteo, bueno, nosotros no creemos que, por lo menos si me preguntas a mí, Santiago, no me parece mal ver perder dos horas de clase para ver un partido, digamos, siendo el Mundial cada 4 años. Aparte, mientras no se cierre el colegio, mientras siga habiendo educación, y también que cada colegio, ¿por qué no?, tenga la voluntad de elegir. Claro, para tenerlo todos reunidos adentro de un colegio, de una instalación, claro, ¿no? Y no creo que se le niegue la educación a nadie, así. Está perfecto. Sigue estando el colegio abierto, sigue estando las clases. Con el tema del Mundial no hay problema. Perfecto. De hecho, yo si estuviera en el secundario, pediría para el profesor si nos podría dejar ver el partido. Facilitar. Bueno. Sí. Bueno, Santiago Ardiles, yo de mi parte de acá, Cristian Chaín te dice que te agradece muchísimo, te vamos a tener el contacto. ¿Cuándo tenés reuniones para organizar todo con la gente de Buenos Aires? Con la gente de Buenos Aires, sí. Por ahora estamos organizándonos nosotros, digamos. Ah, bien. Siendo independientes. Tenemos nuestra buena relación con Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, no dependemos de ellos tampoco. Ahora ya se levantó en Buenos Aires. Es más, fueron policía a hablar con los padres, viste, por la toma de los colegios. Hubo bastante problemita con eso, pero ya se arregló un poquito la situación. Sí. Lo hemos estado siguiendo y hemos estado estos días bastante pendientes y ocupados por ese tema. Perfecto. Sí, ya más o menos se va solucionando de a poco. Perfecto. Santiago Ardiles, te agradezco muchísimo la conexión. Para más o menos estar interiorizado y saber de qué se trataba esta agrupación, viste cómo era, si pertenecía a algo gubernamental, si era algo particular, o una decisión propia de que se van a juntar una cantidad de X de ustedes, van a decir, bueno, che, tomemos la decisión, si tuvimos la posibilidad de estudiar, que los chicos también tienen que estudiar, y es lo que le queda, ¿viste? Sí. Más allá de que... Es el principal objetivo, y también, bueno, nació por los temas de colegio, pero también lucha precisamente para un mejor sistema educativo. Por supuesto. Hay que aclarar eso, no tenemos el mejor sistema educativo. No, lamentablemente. Eso también lo reclamamos por las vías correctas. Pero está perfecto. Más allá, viste, del estudio, los chicos se reciben y por ahí, lamentablemente, en esta Argentina se tienen que emigrar a otros países. Que es lamentable también. Sí. Es lamentable, sí, pero... Sí, sí. Pero a ver, hacemos un experimento rápido.
yo le hice en su momento. Claro. Estar en mi curso y preguntarle a todos, y 45 chicos, 40 se querían ir. ¿Sí? Y lo mismo con el resto de los cursos, y lo mismo con el resto de los colegios, y todo, o sea, es una idea ya común instalada en los chicos de querer irse el país. Es muy triste la verdad, porque bueno, sacarse las raíces de uno que tiene como argentino y la bandera en otros lugares es muy difícil, por ahí no lo saben, pero bueno, se golpean, algunos siguen y llegan, y otros desisten y vuelven con las manos vacías. Yo mismo me quise ir, pero bueno, dije, bueno, por lo menos vamos a hacer algo acá antes. Está muy bien, está muy bien. Esa es la actitud, la decisión que tienen que tomar los jóvenes. Santiago, te agradezco muchísimo, pero muchísimo la conexión, y estamos en contacto por cualquier situación, ¿te parece? Sí, sin ningún problema, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien se quiere sumar a la agrupación, tenemos la reunión el próximo miércoles. ¿Teléfono? Teléfono 351. Sí. 38. Sí. 13567. Ese es Santiago Ardiles, ¿cierto? Ese es mi teléfono, Santiago Ardiles. Yo estoy coordinando esa reunión, así que nos vamos a juntar con varios colegios de ese día. Perfecto. Están confirmados unos 15 colegios. Bueno, está bien, van adelantando muchísimo. 351, ¿me dijiste? 38. Sí. 13. Sí. 567. 567. Perfecto, Santiago Ardiles.